Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Reporta el Servicio Sismológico Nacional 2 sismos en Allende, Nuevo León, la madrugada de este miércoles. Detienen en Italia a un francés acusado de estafar por millones de pesos a restaurantes en San Pedro Garza García. Diputados buscan aplazar la votación sobre el proyecto de arrendamiento sobre 800 camiones. Balacera provoca pánico en Celaya. Policías abaten a 3 presuntos delincuentes. Espuma tóxica cubre Río Sagrado en la India. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente miércoles para todos. Ya mitad de semana. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada. La temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 18, a los 19 grados centígrados. Es muy baja la probabilidad de lluvia y la humedad relativa en un 66%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Muchísimas gracias, Yuli. Buenos días a usted que ya nos acompaña en esta mitad de semana. Vamos directamente con Marcial Pasarón, quien nos tiene detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Adelante, Marcial, buen día. Hola, Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo último que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, hubo un robo, 30 teléfonos celulares fueron robados de una isla en una plaza comercial en el municipio de San Nicolás de los Garza. Esta plaza comercial se encuentra ubicada sobre la calle de Rómulo Garza y Roberto Quesada, te repito, en este lugar, hacia el norte de esta municipalidad. En este lugar, bueno, dos jóvenes que fueron captados por las cámaras de seguridad llegan hasta este negocio, abren la isla y se apoderan de 30 teléfonos móviles con un valor aproximado a los 89 mil pesos. El rostro de estos jóvenes ya está siendo investigado por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, ya que las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos de estos jóvenes cuando estaban cometiendo el atraco. Así que vamos a esperar ya que la policía ministerial logre la detención de estos dos jóvenes que, te repito, llevaron a cabo este robo allá en el municipio de San Nicolás. Por otra parte, te voy a dar una información de una persona que fue detenida en Roma, Italia, por parte de la Interpol. Este hombre, que fue identificado como Rafael Sina Sharif, fue denunciado por varios empresarios del municipio de San Pedro de haberlos defraudado con 9 millones de pesos luego de que, bueno, en este consorcio se construyó un proyecto en el cual es un restaurante de comida francesa. Sin embargo, este hombre comenzó a hacer movimientos irregulares financieros en el cual cobraba facturas a una empresa fantasma, pero en realidad era hacia su cuenta personal. Fueron 9 millones de pesos los cuales esta persona defraudó a este grupo de empresarios de San Pedro. Sin embargo, después de que la fiscalía comenzó las investigaciones, a partir desde el 2017 que se llevó a cabo toda esta investigación, hasta el pasado sábado que elementos de la Interpol lo interceptan en la ciudad de Roma, allá en Italia, los detienen y, bueno, pues lo van a trasladar a la Ciudad de México para que rinda cuentas ante el juez de control. Bueno, Brenda, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, Marcial. Vamos a continuar con información. Y es que cámaras de vigilancia captaron en el momento en que un repartidor de aplicaciones móviles se apodera de un celular que se le había caído a una conductora. En las imágenes se aprecia cómo llega una camioneta, se estaciona y baja una mujer del asiento del copiloto y se le cae el celular, pero ella no se percata y sigue caminando. El repartidor, que se encontraba a bordo de una moto, acomodando sus cosas, sube a la unidad y al arrancar se percata del teléfono que estaba tirado, lo toma y se lo lleva. Los hechos se registraron en la colonia La Herradura. El Servicio Sismológico Nacional informó que la mañana de este miércoles se registraron dos movimientos telúricos en Allende, Nuevo León. Mediante su cuenta de Twitter, el organismo detalló que la magnitud de los sismos fueron de 4.2 y 4.1 grados, teniendo como epicentro un terreno a 45 kilómetros al suroeste de Allende. De igual manera, se señaló que el primero de ellos ocurrió a las 3:51 horas y el último a las 4:15 horas.
Vamos a información del Congreso local, y es que debido a dudas sobre el proyecto de arrendamiento sobre 800 camiones, los diputados locales intentarán aplazar dicha votación. Se prevé que este miércoles la Junta del Gobierno del Instituto de Movilidad haga un segundo intento en licitar el arrendamiento. Los diputados locales advirtieron que solicitarán que se aplace por 48 horas la votación del proyecto de licitación para el arrendamiento de 800 camiones, debido a las dudas y preocupación que existe alrededor del plan. Entre ellas destacan que no se especifica el pago mínimo y máximo del proceso de licitación, no existe la certeza del costo por cada unidad, que la viabilidad del proyecto depende de tener ingresos de más de 4 mil millones de pesos, los cuales no se tienen, y preocupa el aumento de tarifas para estas 800 unidades, ya que el proyecto se realizó con la referencia de la tarifa de la ruta express de 15 pesos. Hoy la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León intentará de nueva cuenta licitar el arrendamiento de los 800 camiones que se tiene previsto brinden servicio al área metropolitana. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. El Estado y los municipios metropolitanos van a destinar alrededor de 2.000 elementos policiales para vigilar las zonas comerciales, esto durante el Buen Fin, que los negocios organizan hasta el 16 de noviembre. Aldo Fassi, secretario de Seguridad Estatal, señaló que históricamente esta campaña comercial se realiza con saldo blanco y este año decidieron coordinar los operativos según la experiencia de la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que el miércoles pasado iniciaron con las pruebas PCR aleatorias en escuela, teniendo un promedio de entre 40 a 50 pruebas diarias. Sin embargo, refirió que muchos padres de familia se han negado a esto, sin precisar cuántos casos fueron. Puntualizó que no han detectado casos positivos mediante esta actividad. Regresamos con más información y vamos a platicar nuevamente acerca de esta situación que se dio a raíz de los comentarios del gobernador Samuel García en la COP26, que comentaba de este famoso impuesto verde. Bueno, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aseguró que pues toda iniciativa como la del impuesto verde para empresas contaminantes debe ser integral y con sustento en ciencia. Lo anterior ocurrió, pues, como le comentaba, tras la declaración del gobernador sobre la creación de este impuesto que se aplicaría a todo negocio por actividades industriales que contaminen en el área metropolitana de Monterrey o en cualquier parte del estado. El presidente de la CAINTRA, Rodrigo Fernández, destacó que ya existen normas y límites ambientales que se deben de respetar, por lo que se mostró a favor de que se llame la atención a quien no las cumpla. El problema es ese, que no lo cumplen. ¿Dónde está el fiel seguimiento de estas leyes y estos reglamentos? Porque al parecer, pues todo mundo se les hace de noche y al final del día Monterrey y como quiera toda el área metropolitana sigue estando contaminado, y más aún por cuestiones industriales que no siguen o no se les da el debido seguimiento respecto a lo que marca las iniciativas de ley. Así las cosas. Y bueno, más información, debido a trabajos por parte de servicios de agua y drenaje, cerca de 42 colonias del área metropolitana de Monterrey tendrán un recorte en el suministro de agua o reducción en la presión del vital líquido a partir de ya, a partir de esta hora. Por medio de un comunicado se informó que las afectaciones serán en las colonias rondantes del municipio de Apodaca, Guadalupe y Santiago. La paraestatal indicó que por la reubicación de una tubería de 24 pulgadas en la colonia Las Margaritas, tercer sector en el municipio de Apodaca, se verán afectadas este miércoles alrededor de 25 colonias ubicadas en los límites de Apodaca y Guadalupe. Además, a partir de las 10 horas de este miércoles y hasta las 6 de la tarde, se realizaría un mantenimiento de una línea de conducción de 10 pulgadas en el municipio de Santiago, lo que dejaría sin el suministro o con baja presión a 17 colonias. Vamos a más información a nivel nacional. Bueno, a nivel local vamos a recordarles, hubo un cierre vial en esta mañana por fuga de gas. Esto ahí en el centro, en el área de Doctor Cos y Reforma en Monterrey. Si usted tiene pasado o tiene pensado transitar por estas calles Doctor Cos y Reforma, se va a topar con estos cierres viales y situación que se debió a la fuga de gas. Ya se está atendiendo por las autoridades, sobre todo por Protección Civil, y pues ya para aliviar esta situación, si usted tiene que pasar, bueno, replanee su ruta porque se va a topar con los trabajos de reparación.
Ahora sí, vámonos a información nacional, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nunca en la historia de la Organización de las Naciones Unidas se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, por lo que planteó la creación de un plan mundial de bienestar financiado por los más ricos del planeta para entregar $1 billón en becas y pensiones a 750 millones de necesitados. Ante el Consejo de Seguridad, el mandatario también aprovechó para proponer que la ONU se reforme y salga de su letargo para combatir la corrupción y tener mayor protagonismo en la lucha contra la desigualdad, al tiempo que aseguró que el mecanismo de vacunas anti-COVID COVAX fue un doloroso y rotundo fracaso. Pues en otros lados sí, pero pues aquí no nos dejan vacunarnos. Allá en Estados Unidos ofrecen para hacer mucho, en otros puntos están ofreciendo la vacunación más libre y aquí están impugnando por no vacunar. No encuentro el fracaso. En fin, vamos a pasar el coraje, vámonos a más información. Alrededor de 300 integrantes de la caravana migrante se entregaron al Instituto Nacional de Migración en la subestación local de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, bajo la promesa de las autoridades mexicanas de otorgarles refugio por razones humanitarias. Los migrantes son revisados por médicos debido a que algunos padecen afecciones respiratorias. La mayoría son hombres de tercera edad o familias completas que, debilitadas por las condiciones climáticas que han padecido tras caminar por México desde hace 18 días, optaron por buscar regularizar su situación jurídica. Una balacera que se registró ayer entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes en calles de Celaya, Guanajuato, provocó pánico entre las personas que se encontraban en la zona norte de la ciudad, mismas que se optaron por tirarse para evitar ser alcanzados por los proyectiles. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Parque Xochipilli, donde la balacera provocó que una tarde familiar se convirtiera en un momento de pánico. En grabaciones que circulan en redes sociales, se observa el momento en el que padres de familia toman a sus hijos y se alejan corriendo de la zona, mientras otros optan por tirarse y colocarse pecho tierra para evitar ser víctima de una bala perdida. Reportes detallan que 3 presuntos delincuentes fueron abatidos durante el intercambio de disparos cuando se desplazaban en una camioneta sobre la avenida Juan José Torres, esquina con avenida El Saus. ¡Su puta madre! ¿Usted cómo reaccionaría? Así las cosas. Esperemos estas situaciones ya sean casos aislados, porque la verdad hace mucho que al menos en Nuevo León no pasamos por momentos tan crudos como este. Recordamos los años 2009-2010 y ya teníamos incluso todos a lo mejor un plan de contingencia respecto a estas situaciones de seguridad, y como que lo hemos olvidado poco a poco. Sin embargo, ya viendo las imágenes uno se queda pensando si uno reaccionaría de la forma correcta en una situación de estas. Lo dejo a pensar, y pues bueno, las autoridades, invitarlos a que obviamente se mejore la seguridad y que no sucedan ese tipo de situaciones. Vámonos a cambiar de tema, y es que un sujeto fue exhibido en video jaloneando y arrastrando a una mujer en calles de Coacalco, en Estado de México. Las imágenes compartidas en redes sociales captaron el momento en el que una mujer camina con su bolsa en la mano por la banqueta de la colonia Villa de las Flores y un hombre se le acerca desde el arroyo vehicular y comienza a agredirla. Aparentemente la intenta despojar de su bolso, mismo que ella sostiene con fuerza, lo que provoca que caiga al piso y el agresor la arrastre por algunos metros. Música.
México podría vivir una cuarta ola de COVID-19. Guadalupe Mijangos nos tiene más información. Se pronostica que México podría vivir una cuarta ola de COVID-19 entre los meses de diciembre y enero, ya que fue a principios de este 2021 que se presentó un repunte de casos debido al exceso de confianza en la población. De acuerdo con la información proporcionada por Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Morales dijo que aunque la campaña de vacunación continúa avanzando y cubre a cerca del 84% de la población adulta, los casos activos pueden generar una nueva ola de contagios en invierno. Criticó que la Ciudad de México haya realizado eventos masivos como el desfile de Día de Muertos y la carrera de la Fórmula 1, ya que ambos espectáculos contaron con una asistencia multitudinaria y aforo máximo. El funcionario alertó que ahora se deben esperar 2 semanas para conocer las consecuencias de ambos eventos. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Queremos pensar que la gente que fue a este tipo de eventos haya seguido correctamente todos los protocolos de seguridad y sobre todo no haya mentido en el tema de la vacunación. Pero bueno, vamos ahora sí al pronóstico del tiempo. Mi compañera Yuli Castillo nos tiene novedades al respecto. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. La temperatura máxima muy agradable, 28 grados centígrados por la tarde, sale el solecito, aunque estará predominando un cielo parcialmente nublado ya en el transcurso de la noche. Un descenso en la temperatura hasta llegar a 19 grados centígrados, es muy baja la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad en el ambiente de 66%. Para el día de mañana, jueves, amaneciendo con temperatura entre los 17 y 18 grados centígrados. Ya por la tarde asciende el termómetro hasta llegar casi a los 30 o con sensación térmica hasta de 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado. Es muy baja la probabilidad de precipitación en un 10%, empieza a incrementar para el día viernes hasta en un 20%. La temperatura máxima de 27, mínima de 19 grados centígrados. Y preste atención, para el día sábado un cielo mayormente nublado. Se activa el pronóstico de precipitación hasta en un 60%. En algunas zonas del área metropolitana se van a presentar lluvias intermitentes, lluvias ligeras, las temperaturas máximas de 21 grados centígrados, pero nuevamente por la noche desciende la temperatura hasta llegar a 14 o a 15 grados Celsius. Ya para el día domingo, nuevamente se recupera el termómetro en el transcurso de la tarde, 27 grados, un cielo completamente soleado, la temperatura nuevamente por la mañana y por la noche oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados, y para la próxima semana, le adelanto, hasta el momento en el pronóstico de lluvia tendremos un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde de 26 y la mínima oscilando de 17 a 18 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que tendremos un nuevo sistema frontal que este mismo va a ingresar por todo el norte de la República Mexicana, trayendo un ligero descenso en las temperaturas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. En cuestión de temperaturas y condiciones para Tijuana, un cielo parcialmente nublado, 21 con 14 grados centígrados, continúa el ambiente fresco por las mañanas y también por las noches. Para Chihuahua, un cielo despejado, 27 con 14, en Mazatlán estas mismas condiciones de cielo, aunque el termómetro ya estaría alcanzando los 30 grados centígrados, la mínima de 23. Para la ciudad de Guadalajara continúa ambiente fresco por la mañana, 14 grados centígrados, que nuevamente por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, el termómetro llegando 16, 17 grados centígrados, la máxima de 27. Para Celaya, 12 con 26, un cielo parcialmente nublado. Continúan las lluvias intermitentes para Acapulco, las temperaturas por la tarde de 29 a 30 grados centígrados, ambiente bochornoso, mínima de 24 grados en Reynosa, 31 con 22, con un cielo parcialmente nublado. Estas mismas condiciones para el territorio tejano. Las temperaturas por la tarde de 25 a 31 grados centígrados, las mínimas entre los 22, 14 para El Paso, Texas, ambiente bastante fresco. Y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, continúa un canal de baja presión que esto mismo está trayendo pues el descenso en las temperaturas en el transcurso de la noche y también por las mañanas, y ligeras lloviznas para Cancún. La temperatura máxima de 28, mínima de 24. En Mérida, un cielo despejado, 31 con 21, y para Tuxtla Gutiérrez y Veracruz predominando un cielo parcialmente nublado y las temperaturas máximas de 28 a 29 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.
Muchísimas gracias, Julie. Vamos a cambiar de información y es que hoy es el Día Mundial de la Ciencia y de la Paz y para eso viene el químico Sergio Ábalos a hablar acerca de la importancia de la misma en el mundo. Muchas gracias, Brenda. Así es, nosotros estamos de este lado del estudio porque hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia y de la Paz. Para eso hablaremos de la importancia de la ciencia en el mundo actual. Para eso tenemos al químico Sergio Ábalos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Qué importancia tiene la ciencia en el mundo actual? Bueno, tiene mucha importancia, más que bueno, en el área de salud, que es donde yo trabajo actualmente, pues nos ha permitido combatir a enfermedades que antes a lo mejor no se podía, con la mejora de los antibióticos y otros tratamientos, también en encontrar curas contra el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Precisamente hablando de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, bueno, ¿se sabe para cuándo vamos a estar volviendo a la normalidad después de las vacunas? ¿Hay algo que han dicho ustedes? No se sabe. De hecho, como yo he estado, o sea, mi humilde opinión es que esto va a quedar durante un buen largo tiempo, pues, digamos, el virus del VIH, pues, ¿cuánto no tiene? Y no hemos encontrado cura, así que... No, pero me imagino que ya hay experimentos que se han estado realizando, por ejemplo, del VIH, también del cáncer, para encontrar una cura, digamos, vacunas, ¿no? Vacunas, pero no se hacen, porque hace cuenta que este virus es de RNA y muta mucho más rápido de lo que podemos trabajar nosotros. O sea, pues ya sabes, ya estábamos como que medio encontrando algo y dicen que ya salió la variante Delta y entonces... Otra vez tenemos que volver a hacer otros diseños para hacer una vacuna otra vez. Entonces yo creo que sería cada año vamos a tener que hacer una nueva vacuna y tomarla. Y creo que va a ser solamente como para reducirlo. Y también al igual que pueda salir un antiviral efectivo. Pero aún así yo creo que ya va a ser para... ¿Y qué tan cierto es de la inmunidad, por ejemplo, de la vacuna? ¿Funciona al 100% o...? Sí, sí funciona. Digamos, hay riesgos porque, por ejemplo, hay casos que han tenido las dos vacunas, les ha dado, pero de una manera más como gripa, ¿no? Como más leve. Sí, más leve. También no se descarta, sigue diciendo que no es totalmente al 100%, pero sí se ha logrado, pues, bajar algo, o sea, con la... Y referente a los estudios actuales científicos, experimentos, ¿cuáles son los que vienen o cuáles son los que actualmente están? Mira, hay un estudio ahorita sobre la... los telómeros, que son las partes que están al final de la estructura de los cromosomas, es este estudio, si lo logran hacer muy bien, o sea, si sigue avanzando, estamos hablando de prolongar todavía mucho más nuestra vida. Wow. O sea, algo así como ser un poco, digamos que la edad promedio ahorita son como los 84 años, más o menos, que tenemos nosotros de vivir. Obviamente los hombres es un poquito menos. ¿Por qué se refiere a esto a alargar un poquito más el plazo de vivir? En la replicación de nuestro genoma de DNA, cada que hace una nueva réplica, se están acortando esos telómeros. Se está empezando a ver, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, nos empezaron a decir que era como que cada vez que se hacía ese ciclo, se estaban recortando esos pedazos de DNA, y las que están mero al final se llaman telómeros, esos se empiezan a cubrir para que no haya tanta degeneración. Entonces cada réplica se están acortando y eso está, bueno, entre otras cosas, otros factores que hay, pero ese lo están viendo como muy importante para que empezamos a envejecer. ¿Los experimentos primero se prueban en animales? Todavía no. Antes de animales tiene que hacerse en cultivos de células. Ok. Son cultivos de células, hace cuenta que tenemos que ponerlos en una, por así decirlo, en medios muy específicos, o sea, porque estas son ya células eucariotas. Nosotros, bueno, pertenecemos a ese tipo de células, son las que nosotros tenemos. Y ya ahí, ya en base a eso, ya empiezan a hacer los estudios. Ya digamos de que, a ver, vamos a probarle este antibiótico, a ver cómo pega o qué hay que hacer aquí. Y ahí ese es el estudio in vitro. Todavía después del estudio in vitro, y ahora sí ya seguiría a los animales. Oye, Sergio, a lo mejor no va a tener nada que ver mi pregunta, pero es algo que tenemos que saber. Es algo interesante porque ha causado mucho revuelo la diferencia de las diferentes vacunas del COVID-19. Por ejemplo, las que tienen avalada la OMS y las que no... La CanSino y la rusa, ¿a qué se debe esta diferencia de vacunas? ¿Hay algo en sí que sea monopolios o bien 100% de salud? También sí es salud, o sea, tienen que pasar muchas pruebas, o sea, tienen que pasar todas las estas de la OMS y de la FDA, o sea, para saber que sí están...
Claro, porque ahora que abrieron, por ejemplo, las fronteras, pues hay muchos maestros que son los principalmente los que fueron los primeros vacunados de aquí de México, que fueron vacunados con la CanSino, ya tienen las dos vacunas, pero no pueden viajar al extranjero. En sí, ¿cómo le van a poder hacer ellos? ¿Se pueden volver a vacunar? Yo diría que sí, se tienen que volver a vacunar. Pero bueno, pues en sí esto es la importancia de la ciencia en estos días que es tan importante precisamente el Día Mundial de la Ciencia y de la Paz. Y claro, obviamente nosotros no sabemos, pero en todo está la ciencia, en todo nuestro alrededor, por lo cual hay que mostrarle todo el interés a lo que nos está rodeando. Muchas gracias, químico Sergio Ábalos, por estar aquí. De nada, gracias por la invitación aquí al lugar. Perfecto. Y usted siga viendo Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con información ahora internacional. Y es que un incendio masivo ocurrió en un depósito de chatarra ubicado en el suroeste de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Medios locales informan que más de 100 bomberos combatieron el fuego, que generó una gran nube de humo negro visible desde todos los puntos de la ciudad. Según informó el Departamento de Bomberos, el incendio pudo ser controlado. La causa del siniestro está siendo ya investigada. Le vamos a enseñar las siguientes imágenes. Y usted va a decir, oye, parece nieve, qué padre se ve. No, señor, señora, es contaminación. Esto es parte del río Yamuna, uno de los más sagrados de India, y quedó cubierto por esta espuma tóxica que parece nieve. Se ve muy bonita, pero mira, ahí ya se ve en el acercamiento, es una espuma muy, muy tóxica. Y la situación se agrava para los habitantes de Nueva Delhi, que ya soportan un manto de niebla espesa sobre la capital de puritita contaminación. El río, que pasa por el centro de la ciudad, es una de las dos vías de agua más contaminadas del país y el gobierno municipal atribuyó el problema a las aguas residuales y desechos pesados de la industria vertidos en el río. Algo así como lo que pasa en el río Pesquería, pero aquí se quieren hacer locos. La contaminación no disuadió a varios devotos hindúes de darse un chapuzón en el río. Ay, no. Para conmemorar el Shihat Puja, un festival de 4 días para ofrecer oraciones al rey Sol. Por otra parte, un pastor dice que el gobierno no escucha ya a nadie y reconoció que este tipo de contaminación es la causa fundamental de las enfermedades que imperan en ese país. Pues ya imagínese usted, si estás viendo cómo se encuentra el río y uno piensa, la verdad es que yo ni un dedito metía. No, señor. En fin. Vámonos a cambiar de tema y es que hay un tema muy importante respecto a todo este tema de la pandemia y algo que no nos habíamos dado cuenta, cómo nos ponen pues las vacunas a través de inyecciones o jeringas. Y hay un problema ahora con la producción de jeringas, y es que si la producción de jeringas no logra seguir el ritmo de las dosis de vacunación contra COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que podría haber un déficit de hasta 2 millones de jeringas en 2022. Estamos planteando la preocupación real de que podamos tener una escasez de jeringuillas, lo que a su vez provocaría graves problemas, como la ralentización de los esfuerzos de inmunización. Así lo dijo Lisa Hetman, asesora principal de la OMS en materia de acceso a los medicamentos y productos sanitarios. Añadió que dependiendo del suministro de vacunas podría haber un déficit de entre 1,000 a 2,000 millones, según la funcionaria, que instó a los países a aumentar su capacidad de producción y que ya se están realizando esfuerzos para ello. Imagínense como cuando inició la pandemia y no había suficientes cubrebocas y se pusieron carísimos y luego pues ya hubo después un negocio, ya se regularizó un poco el precio, pues ahora está pasando lo mismo, pero con las jeringas. Así, la cadena de suministro afecta una vez más ahora en el sector médico. Canadá anunció el inicio de una nueva búsqueda de los restos de niños indígenas en el sitio de la antigua escuela residencial del Instituto Mohawk. Rebecca Jameson, presidenta del Six Nation Polytechnic, un instituto indígena dentro de la reserva Six Nations of the Grand River, en la provincia de Ontario, dijo lo siguiente: "Estamos aquí para comenzar la búsqueda de más verdad que no solo se extenderá a una mayor educación y conciencia, y con suerte traerá un cierre para las familias y comunidades que han extrañado a sus seres queridos durante tanto tiempo". Y vámonos a buenas noticias. La activista pakistaní por los derechos de las mujeres, Malala Yousafzai, quien a los 17 años en 2014 fue la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz, ha contraído matrimonio con su pareja Asher Malik. Así lo anunció ella misma en su perfil de Twitter. El anuncio ha causado sensación en las redes sociales, ya que en junio, en una entrevista con Vogue, la activista aseguró que no entendía por qué la gente contrae matrimonio. Dijo, ay, es que yo no entiendo, pues pueden andar sola por la vida. Y dice, pues si quieres a una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar los papeles matrimoniales? ¡Ándale!
Entonces no escupas para el cielo, mijita, porque te cae en la cara. Simplemente, ¿por qué no tener una pareja? Mi madre dice que no me atreva a decir eso, que tengo que casarme, que el matrimonio es precioso. Ahí está, mírala. Sin embargo, una ceremonia, nica, no constituye un contrato legalmente vinculante, sino que se trata de un primer paso en una unión islámica. Bueno, pero ahí está, ahí tuvo su boda, ¿verdad? Y ahí tuvo su ceremonia religiosa. ¿Quién dijo que no? Muy guapa, Malala. En fin, vámonos ahora a lo más relevante en las redes sociales. Mi compañera Carla Homocigo tiene más información. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente miércoles. Y qué mejor manera que iniciar el día de hoy con esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y le voy a mostrar el primer video que no. A más de uno nos derritió el corazón. Déjeme le platico que Corsi es un perro originario de Argentina que se ha vuelto viral por ser todo un cantante en las redes sociales. Su dueña le hizo una cuenta en TikTok en donde ambos demuestran ser unos artistas. Ella al piano y el can con su voz. El video que lo lanzó a la fama fue al cantar La Cucaracha, que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. La cuenta del perro se volvió viral y constantemente se suben videos de todo lo que hace en el día. Pero ahora le voy a contar más y vamos a ver este video. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene que le faltan las dos patitas de atrás. Los perritos felices siempre dicen así. Los perritos felices siempre dicen así. Y de este video tan gracioso nos vamos a uno que, híjole, le cuento que vaya susto que se llevó este padre de familia. Le voy a platicar que con el fin de sorprender a sus hijos con adornos navideños, a la mañana siguiente, una madre de familia compró un Grinch y la sorpresa pues no salió como lo planeaba. En el video se puede apreciar cómo el padre de familia bajó a la cocina, pero para su sorpresa fue asustado por el adorno del Grinch. Rápidamente sube las escaleras y de nueva cuenta baja para comprobar que todo se trataba de un adorno navideño. Pero vamos a ver este video. Y no cabe duda que la tecnología cada día nos sorprende. ¿Y por qué lo digo? Le tengo que platicar este video que también se ha hecho viral. Le comento que la compañía Vocobionics se encargó de fabricar un robot capaz de vacunar por su propia cuenta y sin necesidad de agujas. El aparato tiene un brazo robótico que en su extremidad cuenta con un cargador vial con la dosis adecuada, con un chorro a presión y del grosor de un cabello. Así es como el robot vacuna a las personas. Vamos a ver este video. Y dígame usted, ¿se atrevería a probar esta nueva tecnología? Y pues ya para finalizar le comento que estos fueron los videos virales en las redes sociales. Y aprovecho para invitarlo a que nos siga a través de todas nuestras redes como Ciber TV Noticias. Yo soy Carla Homocigo, nos vemos hasta mañana. Excelente, Carla, muy buenos días. Vámonos ahora a los deportes con Rafa Martínez. Gracias.
Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes porque hay mucho que platicar y vamos a empezar hablando de una visita especial que hubo en el Barrial, y es que el embajador de Gran Bretaña pues es fiel seguidor del West Ham, equipo donde jugó Guillermo Franco, este ídolo rayado que ahora es entrenador de la Sub-20 y entrena precisamente con su equipo en el Barrial. Bueno, pues recibió esta visita y el embajador pues dijo: estoy aquí, tengo la camiseta del Guille Franco cuando jugó en el West Ham, pues me voy a tomar unas fotos. Y la verdad es que le dieron una hospitalidad que muchos envidiáramos, porque le dieron un tour por las instalaciones, se tomó fotos y convivió con el Guille Franco y se la pasó bastante bien antes de regresar a sus labores el mandatario. Después lo publicó en sus redes sociales y bueno, se hizo viral esta visita del mandatario de Gran Bretaña hacia el Barrial para conocer y convivir con el Guille Franco, que tuvo un paso por el West Ham. No fue brillante, pero bueno, a fin de cuentas fue jugador del equipo de sus amores, así lo nombró el embajador. Y bueno, pasemos con más información, porque ya que estamos hablando de exfutbolistas, vámonos con uno de Tigres, y es que Rafa Sobis dejó una huella en el equipo de Tigres, fue campeón, se convirtió en ídolo, la gente lo quiso muchísimo, sobre todo por estos partidos. En los clásicos se mostró con goles, con asistencias, se puso la piel felina y se la bordó, se la tatuó en el corazón, y sigue siendo todavía Tigre, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Y bueno, pues después se fue a jugar a Brasil, dejó la ciudad de Monterrey por algunos problemas personales, y bueno, pues allá en Brasil siguió siendo un gran jugador y el día de ayer anunció su retiro con el Cruzeiro. Rafa Sobis en Tigres jugó 70 partidos, metió 22 goles, puso 21 pases para gol y logró el título de la Apertura 2015. Ahí estamos viendo a Rafa Sobis. No se parece, ¿verdad?, el Rafa Sobis que vemos al principio en las imágenes a este, pero ya pues ha colgado los botines para dar paso a otra etapa dentro de su carrera profesional. Probablemente lo veamos en un futuro como entrenador. Y bueno, pues toda la polémica, todo lo que sigue sucediendo con el Tuca Ferretti, pues el equipo de Bravos se tardó, pero ya hizo una postura en redes sociales al presentar un comunicado oficial. Sinceramente es un comunicado oficial que dice poco y nada, porque esperábamos pues ver que Bravos le pusiera alguna sanción al Tuca Ferretti, tal vez que no hiciera pública de qué tratara esa sanción, pero que sí dijera que iban a tomar cartas en el asunto con el Tuca. Y no, simplemente el equipo de Bravos de Juárez, en esos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos que usted ve, yo lo voy a resumir bien fácil: solamente ofrecieron disculpas. No estamos de acuerdo con lo que dijo el Tuca Ferretti y trabajaremos para que no vuelva a suceder. Eso lo resumimos en los 5 párrafos que usted está viendo en el comunicado que puso el equipo de Bravos de Juárez. Seguimos a la resolución de lo que tome como consideración la comisión disciplinaria para sancionar al técnico de Bravos, ex técnico del equipo de Tigres, por sus comentarios racistas, misóginos y homofóbicos en la conferencia de prensa. Y bueno, pues también quien tiene que ser sancionado, porque pues esto ya va hacia directamente una agresión hacia la autoridad, y es que se desbordó la pasión en el equipo de Pumas, y este futbolista, Eric Lora, pues en la euforia del festejo porque habían remontado al Cruz Azul, va y le da un zape al policía. Imagínese usted, si esto lo hace usted en la calle con un policía, ¿qué le pasa? Lo arrestan, obviamente, y lo llevan a la cárcel y demás. Pero acá, pues como es futbolista, como era la euforia del partido y demás, pues pasa y, mira, déjale, le doy un zape. Esto tiene que ser sancionado porque es agresión a la autoridad. Y todavía voltea el policía así como que, ¿qué pasó? Y el futbolista todavía le hace, ¡venga, venga, venga! No, no, ¿qué es eso? Eso no puede ser. De hecho, hay otra imagen donde también otro jugador va y a un guardia de seguridad, que esa no es, obviamente no es la policía, pero son guardias de seguridad interna del estadio, va y le zangolotea la cabeza, que le acomoda todas las ideas al guardia de seguridad en la imagen del festejo. Pero esto, la verdad, tiene que tomar cartas en el asunto el equipo de Pumas y pues también darle pues un castigo al jugador universitario por ese zape a la autoridad. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema también, porque pues bueno, lo del Canelo sigue pisando callos, y algunos dicen, no, es que lo del Canelo está arreglado para que lo nombren el mejor boxeador de todos los tiempos. Y incluso acá mi compañero Poncho me mandaba de espectáculos, me mandaba una imagen donde decían que el Canelo que no es el mejor boxeador, que todas sus peleas son arregladas y demás.
Bueno, pues Juan Manuel Márquez, que es considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia, también le tiró al Canelo y dice que el Canelo acomoda las peleas a su conveniencia y que por eso no puede ser considerado el mejor pugilista, al menos de la actualidad. ¿No me cree? Escuche lo que dijo Juan Manuel el Dinamita Márquez. Canelo Álvarez, ¿puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia? No. No. No hay break. ¿No? ¿Por qué? Yo te voy a decir. Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo. Y como lo hicieron varios. Peleando con los mejores. Sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores. Sin mermarlos. Sin decirles, tienes que hacer esto. Y ahora yo soy el lado A. Ahora yo tengo que ver y eso está bien, ¿no? Yo es plausible lo que está haciendo económicamente hablando, es muy bueno. Usted tiene la mejor opinión, acá los compañeros. Poncho sigue diciendo que no, que el Canelo no es un gran boxeador. Yo soy Team Canelo y creo en el Canelo y he visto cómo barre con todos. Y si no ha estado en los tiempos, en los mejores tiempos de los rivales, es porque no coinciden en las edades, simple y sencillamente. Pero así las cosas con el boxeo mexicano. Y como lo dijo una vez Guiñag y como dice por ahí un lema, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Así dice, así lo dicen, yo lo dejo ahí sobre la mesa y usted tome la opinión que quiera. Es lo que tenemos en información de los deportes, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Tenga una excelente mitad de semana y recuerde, sí es cierto. Yo ya me quiero ir, imagínese, se me andaba olvidando Alfonso Pérez en los espectáculos. ¡Qué bárbara! No me merezco este lugar, qué bárbaro. Alfonso Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Llegamos, como lo hacemos de lunes a viernes, con mucha información de los espectáculos. Oigan, vamos a platicar ahora de Cristian Nodal, quien, bueno, esas son las imágenes de la presentación este fin de semana, pero platicaremos de lo que hizo anoche porque rompió, pues, ahora sí que el silencio después de estas acusaciones o del pleito que trae con su disquera Universal. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho en los últimos días que si Universal le va a aplicar un veto, que si lo quiere callar, obviamente musicalmente hablando, que no podría ya trabajar próximamente por unas situaciones que traen ahí entre ellos. Todo esto, pues sí, claro, elevó los rumores, generó muchos chismes. Cristian Nodal no quería hablar al respecto. El fin de semana intentamos hablar con él a la salida y a su llegada a este lugar, al Domo Care, no lo quiso hacer. Y bueno, ayer por la noche justamente compartió un video de alrededor 4 minutos en el cual explica la situación que está pasando. Lo partimos en dos partes. Vamos a escuchar primeramente qué es lo que está pasando justamente con Cristian Nodal y Universal Music. Así lo explica en esta primera declaración. Y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados con todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal. Quería que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza, ¿ok? Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal. Realmente lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí y se me hace una injusticia porque yo he entregado mis 5 años de carrera, los he hecho, ¿sabes? Limpio. Bueno, esta es la primera parte justamente de este video que le menciono. Hablaba Cristian Nodal anoche en esta publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram. Pide que compartan justamente este video, pide el apoyo de sus fans, pero aquí sigue hablando y dice que él es libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya no tiene un papel firmado con la disquera. Dice que su contrato ya terminó y por lo que queda claro, ya no regresará con ellos. Universal, pues, no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza, ¿ok? Todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto. Yo puedo seguir colaborando con los artistas que yo quiera, yo puedo seguir trabajando con la gente que yo quiera y nada,
quería hacerles saber que se viene mucha música, muchas sorpresas, se viene la mejor etapa de mi carrera. Así que, por favor, no crean en todo lo que sale a la luz, ¿ok? Yo no tengo ningún veto. Bueno, ahí le dice que él no tiene ningún veto. Ahora esperaremos, obviamente, la versión de la compañía disquera, porque me imagino que no se quedarán de brazos cruzados después de haber visto este video que compartió Cristian Nodal la noche de ayer martes, que justamente Belinda también lo estuvo compartiendo y puso: así se habla, mi amor. La verdad es que este tipo de cosas o este tipo de problemas se los están también achacando a Belinda en redes sociales. Muchos dicen: seguro es Belinda, como es interesada, ha de estarle diciendo que vaya por más dinero, más millones para ella, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la gente en redes sociales. No lo digo yo, yo solamente se lo comparto, pero bueno. Belinda sí compartió este video a través de su cuenta de Instagram. Vamos a cambiar completamente de información y vamos a otro susto. Bueno, otro susto, ¿por qué? Porque a nuestro Beto Zapata, vaya que le sacaron un susto durante una presentación que tuvo en los Estados Unidos este fin de semana. El día de ayer se estuvo filtrando este video. Mira nada más, de repente está Beto Zapata ahí cantando, está con su acordeón y de repente este joven, este muchacho, este señor, brinca la barda, brinca la cerca y llega al escenario, que también la verdad de repente nos da un poco de risa, a lo mejor jugando. Pero también qué peligrosa esta situación. Hemos visto muchas situaciones similares que no terminan nada bien, que terminan pues en momentos fatales. Y la verdad es que aquí, aparte que le sacaron tremendo susto a Beto Zapata, sí cuestionamos dónde estaba la seguridad. Y si somos viborones, abrimos un poco más el ojo. Vean, nada más, pues prácticamente no había ninguna cerca, nada que se parara. El señor nada más levantó la pata, subió al escenario y ya estaba junto a Beto Zapata, que la verdad se vio molesto. La verdad se vio molesto por esta situación. No es la primera vez que le ocurre, no es la primera vez tampoco que ocurra a ningún famoso. Recordemos que la semana pasada le platicábamos acerca de Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, a quien le pasó algo similar, también se asustó y también se lo acabaron. Ayer incluso a Beto también estuvieron poniendo que qué pesado, que bueno, vaya, pesado no del grupo, sino que qué pesado su actuación, su manera de reaccionar, que porque se vio bastante sangrón. Eso le ponían. Claro que muchas personas también lo defendieron y decían: y es que acá en Estados Unidos está aún peor la cosa, porque nunca sabes qué loco se puede subir al escenario y hacerte pues algo peligroso. Bueno, ahí estuvo ese momento de Beto Zapata, que se llevó tremendo susto. Mira, ahora, ahora qué. Y vámonos para el lado del escenario. Ahí se molestó un poco, espérame tantito. Se ve molesto, Beto. La verdad es que incluso ayer mucha gente estuvo sacando como que esos momentos que traían medio frustrados, porque dicen: a mí me pasó lo mismo, Beto no le gusta tomarse fotos con los fanáticos, etcétera, etcétera, pero otros lo defienden. Bueno, Beto no ha compartido nada a través de las redes sociales, pero me le sacaron tremendo susto al vocalista de Grupo Pesado. Ahí está la información, como siempre lo dejamos bien informado. Perdón, Alfonso, te lo pido de tu corazón. Bueno, ya sí, ahora sí, ya nos vamos en esta mitad de semana. Ya le comentaba, tengo una excelente mitad. Le pido que nos siga en nuestras redes sociales, es acá. Ciber TV Digital en YouTube para que pueda ver todos nuestros reportajes, también en Ciber TV en Facebook para ver todas nuestras transmisiones en vivo. También nos puede seguir en vivo y al momento en Ciber TV Noticias 1 en Twitter y en Instagram, _CiberTV. Ahí lo tiene para que nos siga ahí en todas nuestras redes y estar en contacto. Muchísimas gracias, yo lo veo en un ratito más.